Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Carpa de exportación. En la localidad bonaerense de Beruti se reanudó la actividad pesquera y envían producto a Medio Oriente. Panorama productivo. Toda la información de cada región del país con datos relevados por la Red de Información Agropecuaria Nacional del INTA. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Y específicamente lo que estamos inaugurando en el INTA Reconquista es un laboratorio de biotecnología, apuntándole que a partir del trabajo que nuestros profesionales, que nuestros técnicos de esta experimental Reconquista pueden estar haciendo, se generen tecnologías fundamentalmente adaptadas y que sean propias para la región norte de la provincia. Comenzamos ya con las noticias de esta mañana y luego de 11 años sin posibilidad de ejercer la pesca comercial en las lagunas del distrito de aquí de Trenquelauquen, los pescadores de la localidad de Beruti comenzaron a exportar carpa a Medio Oriente. Estamos ante un hecho histórico, después de 11 años de inactividad se ha logrado volver a la exportación de carpas. A partir del 13 de septiembre empezamos con la exportación de carpas. Esto es una actividad que hasta el momento no estaba formalmente regulada, ni localmente ni provincialmente para lo que es la zona. Y bueno, después de mucho trabajo, muchas reuniones, con mucha colaboración de la Dirección Provincial de Pesca, de Cecilia París y de todo su equipo, logramos armar un marco legal y juntar al Estado con los pescadores y generar un mercado de exportación que es Irak. Así que actualmente están saliendo un promedio de 2,5 camiones, 3 camiones por semana. Estos son más o menos entre 40 y 50 mil kilos de carpa. Es realmente una inyección de dinero y de capacidad de trabajo muy importante para Beruti, que es un pueblo no netamente pesquero, pero sí que está muy relacionado con la actividad pesquera. Así que el poder empezar a trabajar con ellos en esta primera etapa de la cadena de valor de la pesca nos da una visión de futuro muy importante para seguir en una segunda etapa con lo que tiene que ver con el valor agregado, que será un frigorífico, una sala de faena local, para que luego desde acá el pescado pueda ser vendido con mayor rentabilidad para los habitantes de Beruti. Los pescadores se están inscribiendo, están tributando a la provincia, pero lo que nosotros creemos fundamental en este sentido es que desde el año 87, que es que empezó la actividad de la pesca en la zona, no existía un marco regulatorio legal en relación a la pesca comercial. Los pescadores pescaban si había buena voluntad política para pedir permisos a provincia, pero no existía un marco legal que dijera, bueno, en tanto y en cuanto los estudios de la laguna, en cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad en cuanto a peces de la laguna, nos permiten seguir pescando. Entonces, siempre y cuando estos estudios sean positivos, los pescadores, dentro de la norma que marca la Dirección Provincial de Pesca, van a poder pescar siempre. La carpa no tiene temporada de veda, la carpa es una plaga en la zona. Lo que sí se hacen a veces son ventanas de calma, sobre todo en algunas lagunas, porque desde el 1 de septiembre al 1 de diciembre lo que existe es la veda del pejerrey. Nosotros estamos trabajando en este momento con la Dirección de Pesca para, a partir del 1 de diciembre, tener el listado de pescadores habilitados con toda la papelería en regla, con todas las inscripciones, y que empiecen este listado de pescadores, puedan empezar a pescar formalmente también el pejerrey. A partir de eso, durante el año que viene, en realidad ya empezamos este año con algunas cuestiones, vamos a trabajar sobre la posibilidad o la realidad de hacer el espacio de valor agregado, que sería una filetera. Tenemos que definir el espacio y el tamaño que va a tener, pero con esta filetera generaríamos en Beruti por lo menos unos 20 puestos de trabajo adicionales a los que ya está sumando la pesca, que son
alrededor de entre 27 y 32 familias que se mueven alrededor de la pesca, tanto en lo que es el fileteo como la pesca, como lo que son los arreglos de insumos o la venta de insumos. Así que estaríamos hablando de 47 personas en esta segunda etapa sumadas al mercado laboral formal. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 5.445 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 29 pesos con 569 milésimas. Novillos de consumo de 24 a 36 pesos con 30 centavos el kilo. Pesados de 28 a 33,50. Regulares de 28 a 30. Overos negros de 23 a 31,80. Y cruzas con un máximo de 30 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 25 a 37 pesos con 30 centavos el kilo, vaquillonas de 25 a 34 con 40, terneros de 27 a 38 pesos el kilo, vacas buenas de 18 a 31 pesos el kilo, vacas conserva buena de 15 a 19 y toros buenos de 21 a 31 pesos con 70 centavos el kilo. La semana pasada en Santa Fe se inauguraron dos nuevos laboratorios de algodón para mejorar la competitividad del sector. En este contexto, el INTA Reconquista, junto a la Asociación para la Promoción de la Producción de Algodón y el Gobierno de Santa Fe, avanzaron en la creación del primer laboratorio de biotecnología vegetal. Y específicamente lo que estamos inaugurando en el INTA Reconquista es un laboratorio de biotecnología, apuntándole que a partir del trabajo que nuestros profesionales, que nuestros técnicos de esta experimental Reconquista puedan estar haciendo, se generen tecnologías fundamentalmente adaptadas y que sean propias para la región norte de la provincia. Desde este sitio, desde este lugar, contribuir, digamos, a la generación de tecnología vinculada fundamentalmente a la identificación, a la generación de materiales genéticos que puedan ser utilizados en esta región y también, digamos, que podamos pensar, digamos, en otras actividades que se pueden ir complementarias. Que hoy todavía estamos en una etapa inicial, pero la idea es que en el mediano plazo podamos estar ampliando las capacidades que hoy tenemos con este mismo concepto, es decir, de que nuestra gente trabaje para dar respuesta a este territorio. El laboratorio de HBI también es un desafío a nivel regional y nacional de tener centros de referencia o donde el productor pueda llevar su fibra de algodón o su algodón a testear cuál es la calidad tecnológica de la fibra. Hoy sabemos que el algodón a nivel internacional se comercializa por parámetros tecnológicos que es lo que mide el HBI. Eso al productor no siempre está disponible. Generalmente el productor en la zona algodonera hoy comercializa su algodón en bruto por parámetros de calidad que son subjetivos, son visuales, son patrones de comparación entre muestras oficiales y la muestra que un productor o una empresa está llevando. Eso no nos dice nada de la calidad tecnológica de esa fibra. Esa fibra después, cuando es desmotada, procesada y tenemos el fardo, pasa en la desmotadora por el HBI, que es lo que nos da la calidad tecnológica de esa fibra. Y esa es la forma en que se comercializa en el mercado internacional y también en el nacional. Entonces en la zona va a estar este aparato para prestar servicio a la gente, para buscar medios nuevos métodos de comercialización del producto, porque el mundo se mueve con clasificación, en el mundo comercial de algodón se mueve con la clasificación de HBI. Y nosotros no disponíamos, acá vamos a disponer un aparato que va a permitir empezar a trabajar, seguramente eso llevará su tiempo, a poder negociar con otros parámetros la fibra de algodón. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 17 pesos con 40 centavos y para la venta en 17 pesos con 80 centavos. El euro para la compra cerró en 20 pesos con 75 centavos y para la venta en 21 pesos con 75 centavos. Las bolsas, tanto Merval, Dow Jones y Nasdaq, tuvieron un cierre positivo
de 0,20%, 0,30% y 1,20% respectivamente, en tanto que Bovespa y Nikkei tuvieron un cierre negativo de 0,70% y 0,30% respectivamente. Nuestros saluditos de Facebook en esta mañana para Lucila Frank de 9 de julio y también para Gonzalo Echevers de San Luis. Un beso grande para ellos dos. Nosotros continuamos con las noticias y en el día de ayer se realizó en la Bolsa de Cereales de la Ciudad de Buenos Aires el segundo Congreso de Perspectivas Agrícolas en el marco del lanzamiento de la campaña gruesa 2017-2018. Hoy estamos en el lanzamiento de campaña gruesa 2017-2018 en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La idea que tenemos entonces es, además de publicar todas las estimaciones, las primeras estimaciones respecto de área sembrada, producción, tecnología e impacto en el Producto Bruto de Argentina de la campaña 17-18, es construir un espacio de referencia, de reflexión respecto de todo lo que pueda pasar en la campaña, ¿sí? Poder juntar a todos los referentes del sector, a quienes están interesados en la producción agroindustrial, como para poder debatir cuáles son todos los temas más importantes de cara al inicio de cada campaña agrícola en Argentina. Esta campaña en particular, respecto de su aporte al PBI, presenta grandes incertidumbres. Por un lado tenemos la incertidumbre climática y cómo puedan llegar a transcurrir el problema de excesos hídricos que tenemos a lo largo de la ventana de siembra. Si eso puede, algunas de las hectáreas afectadas pueden llegar a incorporarse o no al ciclo productivo. En la estimación inicial que estamos lanzando, suponemos que esas hectáreas, alrededor de 800.000 hectáreas, se está quedando fuera de esta primera estimación. Después, la incertidumbre respecto del mercado internacional. Tenemos algunos precios algo inferiores a los que teníamos en la pre-campaña anterior, la 16-17, respecto del complejo sojero, que es el complejo más importante en cuanto a aporte al Producto Bruto. La primera estimación es de una pequeña caída en el Producto Bruto del agro, de las cuatro principales cadenas, esto es maíz, trigo, soja y girasol, una caída del 1%, pero dado básicamente por este escenario más bien conservador que hemos decidido publicar por la preocupación que nos genera la situación de excesos hídricos. En el caso de que estas fuentes de incertidumbre se despejen hacia el avance de la ventana de siembra y podamos incorporar, el Producto Bruto podría crecer también en el orden del 1%. Así que como conclusión lo que diríamos es que el Producto Bruto, el aporte del campo a la economía argentina va a ser de similares proporciones a los de la campaña 16-17. La sintonía fina estará dada por lo que pueda llegar a ocurrir con la situación de excesos hídricos que tenemos en gran parte del área agrícola nacional. Bueno, en términos de siembra de trigo, que ya ha dado comienzo a principios de mayo, lo que hemos registrado es una expansión del área destinada a este cereal, principalmente por una recuperación de la superficie implantada en el norte de la región agrícola, en donde este año hubieron buenas condiciones para la siembra y se ha consolidado la recuperación de la superficie de este cultivo luego del cambio en el esquema regulatorio, ¿no? Esto permite prever una expansión del área. Hablando de los cultivos más importantes, la soja vuelve a ceder en área. Va a caer nuestra estimación de siembra, cae actualmente a 18,1 millones de hectáreas. Frente a esta estimación de área de 18,1 millones de hectáreas, el volumen previsto para este año es de 45 millones de toneladas, que marca una caída también de 3,5 millones de toneladas respecto al volumen alcanzado durante el ciclo previo. Y en términos de maíz, que es el otro gran cultivo extensivo de nuestro país, estamos esperando una expansión de la superficie sembrada. Estamos estimando que hay 1 millón de hectáreas que están comprometidas por inundaciones. Si estas inundaciones empiezan a descomprimirse, parte de esta superficie podría ser captada por el cultivo de maíz y esto elevaría de 5,1 a 5,4 millones de hectáreas. Es el potencial que estamos previendo del área para maíz este año. La tasa de caída en el área destinada al cultivo no se ve reflejado en una caída tan abrupta en los niveles de producción y esto se debe a la inversión en tecnología que están haciendo nuestros productores a nivel de campo, a nivel de lote. Estamos hablando de más fertilizantes, más protección de cultivo, más nuevos germoplasmas, ¿no? Más inversión en genética. Esto permitió que, si bien el área cae significativamente, la producción se mantenga en torno a los promedios históricos, ¿no? Y en respuesta también al buen clima que hemos registrado durante estos años. Pasamos ahora al mercado de frutas con calidad comercial. La banana cerró en 11 pesos con 23 centavos el kilo, limón 10,22, mandarina 7,65, manzana Granny 24,75, manzana Red Deliciosa 25,68, naranja 7,34, pera 18,76 y el pomelo cerró en 12 pesos el kilo.
Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento Jujuy 12 grados, Salta 12.2, Tucumán 11, Catamarca 17, Santiago del Estero 11.3. Nos vamos a la región NEA, en Formosa 19 grados, Resistencia 17.8, Posadas 18.7, Corrientes 18. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 10 grados, 7 décimas, San Juan 9.8, San Luis 9.6, Mendoza 9.4. En la zona centro estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba 9 grados, 6 décimas, Santa Fe 11.7, Paraná 11.8. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 6 grados, 8 décimas, Santa Rosa 5.6. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 12 grados, Viedma 5.3, Rawson 0.8. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 5 grados, 7 décimas, Ushuaia 5.5, Puerto Argentino 5 grados, 4 décimas. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. El resumen de noticias al cierre de la programación. Para quienes necesitan estar informados. A la medianoche, síntesis. Por Canal 12, la nueva televisión pública regional. Cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Seguinos en Twitter. Búscanos en Facebook. Suscríbete a YouTube. www.noticias12.com.ar. Estamos en las redes. Campaña de prevención del cáncer de cuello uterino. ¿Sabías que cada año se diagnostican 3.000 nuevos casos de esta enfermedad? Hacete el PAP anualmente, desde el inicio de la actividad sexual, y reclama el resultado. Así podés prevenirlo o detectarlo tempranamente. Consulta e infórmate con tu médico. Es una iniciativa de GENAP. Minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias y, como todas las semanas, presentamos nuestro panorama productivo que recorre cada región del país con datos relevados por la Red de Información Agropecuaria Nacional del INTA.
La semana pasada se produjeron lluvias de mediana intensidad en varias regiones del país. Los registros más importantes, entre 20 y 55 milímetros, se dieron en Entre Ríos, Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires. Desde el punto de vista térmico, se registraron temperaturas máximas y mínimas medias con valores superiores a los normales. Mantienen su condición productiva regular por déficit hídrico sectores de las provincias patagónicas, Chaco, Formosa y este del NOA, afectando principalmente a la ganadería y algunas producciones estacionales. A las anteriores se suman las provincias de Buenos Aires y La Pampa, con parte de sus territorios en situación de emergencia. En el resto del país y en términos generales, las producciones regionales agrícolas y ganaderas presentan una condición productiva y sanitaria buena. En general, el estado de las haciendas bovinas, ovinas y caprinas es regular, aunque se observa una mejora de la oferta forrajera, fundamentalmente en Chubut. El riesgo de incendios de los bosques y pastizales es bajo para toda la región. Las plantaciones frutícolas de los valles irrigados patagónicos, de peras, manzanas, vides y frutas finas, presentan una condición productiva y sanitaria buena. En la región pampeana, la condición general de las haciendas bovinas y ovinas es buena, con una oferta forrajera buena en cantidad y calidad. En zonas afectadas por excesos hídricos, en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, esa condición es de regular a mala. No se reportan anormalidades sanitarias en los rodeos y majadas de la región. El estado general del cultivo de trigo en la región es bueno, aunque se observa una creciente incidencia de enfermedades fúngicas foliares y deficiencias de nitrógeno por el lavado de nutrientes. El aumento registrado en superficies anegadas seguramente modificará esta calificación en el futuro. Ha comenzado la siembra de girasol en el norte de la región. Las plantaciones citrícolas están en una condición buena y los sistemas hortícolas del Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Rosario tienen un estado bueno. En toda la región cuyana se observa una declinación de la calidad y cantidad de la oferta forrajera. En Mendoza y San Juan, este efecto no se aprecia en la condición corporal de las haciendas bovinas y caprinas, pero sí se refleja en San Luis, donde la condición es regular. El estado sanitario general de las haciendas es bueno. El riesgo de incendio forestal y de pastizales regionales es de muy alto extremo en Mendoza, alto para San Luis y moderado para San Juan. En los oasis cuyanos, el estado de las producciones es bueno. En vides, olivares y frutales se realizan normalmente las tareas de mantenimiento y conducción. Las producciones hortícolas tienen una buena condición. En San Luis, el estado general del cultivo de trigo es de bueno a muy bueno tanto en secano como bajo riego. En el noreste argentino, las haciendas bovinas y ovinas evidencian una condición general regular. Al presente, no se observan anormalidades sanitarias en los rodeos. El índice de riesgo de incendio es alto para el sur correntino, en tanto que para el resto de la región es extremo. Las producciones agrícolas regionales perennes de yerba mate y té, al igual que los sistemas citrícolas, presentan una buena condición, realizándose con normalidad las tareas de manejo habituales de la época. Los trigos implantados en las provincias de Chaco y Formosa están en una condición regular y avanza a buen ritmo la siembra de girasol. En los lotes ya implantados, de buena condición, comienza a observarse una restricción hídrica. El estado nutricional y sanitario de las haciendas bovinas y caprinas es bueno. Declina la calidad y cantidad de los pastizales naturales en la Rioja y Santiago del Estero, provocando un estado regular en la condición nutricional y corporal de los animales. El riesgo de incendio de la región es muy variable entre condiciones que van de bajo a extremo. En las provincias de la Rioja y Catamarca, las producciones de membrillo, frutos secos, cultivos hortícolas y aromáticos tienen un buen estado productivo y sanitario. Los cultivos de caña de azúcar, tabaco, citrus y poroto en el resto de las provincias que conforman la región presentan una buena condición productiva. El estado regional de los trigos implantados es regular por deficiencia hídrica y elevadas temperaturas. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 4.417 pesos la tonelada, maíz 2.400, trigo 2.850, sorgo 2.000 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 4.400 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 4.268, en Quequén 4.200. Maíz en Rosario 2.370 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.400, en Quequén 2.350. Trigo en Rosario 2.850 pesos la tonelada, en Dársena 2.780, en Bahía Blanca al igual que en Quequén 2.800. Girasol en Rosario, 5.500 pesos la tonelada, en Quequén 4.982 y sorgo en el puerto de Rosario, 2.000 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. El futuro de soja en Chicago terminó positivo por poco más de medio dólar por tonelada.
El motivo principal que hizo que se revierta la cotización de la oleaginosa fue el dato brindado por exportadores privados al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de ventas de exportación de 132 mil toneladas con entrega a China. En el mercado local, la soja no sufrió modificaciones con respecto a los precios de ayer. De Puerto Nuevo, con entrega en mayo de 2018, cerró en $262 la tonelada. El maíz terminó también en alza, impulsado por compras técnicas y el efecto contagio de los demás futuros agrícolas. El viernes, el USDA publicará el reporte de stock finales de maíz en Estados Unidos y se espera que la cifra esté casi 1 millón de toneladas por encima de la proyección del USDA en un nivel récord histórico. En el mercado a término de Buenos Aires, el maíz contractual también mantuvo los mismos precios que la jornada anterior, manteniéndose en $148.50 la tonelada. El trigo recibió el mayor impulso alcista en el mercado internacional, producto de compras por parte de los fondos antes del informe de cereales y stock del USDA. En el mercado local, en el trigo tampoco se observaron modificaciones. El cereal con entrega noviembre-enero se negoció a $168.50 la tonelada. El clima y las lluvias afectan la previsibilidad para la nueva campaña y en medio se plantea el desafío de reducir el impacto al suelo y al medio ambiente con el uso de la tecnología para los nuevos cultivos. Todo depende de lo que venía pasando en cada sistema productivo, ¿no? Lo que estamos viendo es que lo que sí medimos es que donde se empiezan a hacer las cosas bien, el suelo tiene una capacidad de resiliencia muy importante y rápidamente empieza a generar las condiciones para estabilizar la producción y generar las condiciones adecuadas para expresar el potencial. Sin duda quedan cosas por hacer, tenemos que ser muy conscientes del uso de las tecnologías. El tema de los refugios es un tema que nos preocupa sobremanera y concientizar al productor de la necesidad de cuidar las tecnologías. Tenemos que llegar a un acuerdo con el tema propiedad intelectual y ley de patentes, que es clave para poder acceder a las tecnologías que vienen, que son las tecnologías que en definitiva nos van a permitir seguir produciendo más y mejor con menor impacto en el medio ambiente. Tenemos que ponernos de acuerdo a ver cómo vamos a adaptarnos a eso y de qué forma podemos trabajar todo lo más cómodo posible. El tema de la reposición de nutrientes, también celebramos algunas medidas que ha habido últimamente, como es la reducción de aranceles de importación del fósforo. Tenemos mucho foco en lo que es cultivos de servicios y todo lo que los cultivos de servicios le pueden brindar al sistema productivo para generar nutrientes, para la cantidad de servicios ambientales que pueden dar estos servicios. El foco me parece que lo estamos poniendo por allí. En cuanto a las inundaciones, ¿cuánto hay de cambio climático, de hacer mal las cosas, de hacer monocultivo, de que se hayan elevado las napas? Digamos, son dos aspectos que unos hablan de cambio climático, otros hablan de poco consumo de agua. ¿Vos en qué posición o apreciás qué respuesta tiene a esto? La realidad es que es un problema muy complejo, con una cantidad de variables muy grande, y es muy temerario pretender asignárselo a uno o dos variables. Uno puede hacer foco en alguna variable, porque puede haber alguna que tenga un poco más de influencia, pero la realidad es que es un problema muy grande. Hay provincias donde están apareciendo ríos nuevos, ¿no? Tenemos un problema en la Cuenca del Morro, en San Luis, por ejemplo, que habla a las claras de que hay otras variables en juego que hay que empezar a tener en cuenta. A problemas complejos, soluciones complejas, nosotros podemos ocuparnos de nuestro metro cuadrado, del lote, qué es lo que pasa allí. Bueno, el sistema productivo que nosotros pregonamos sin duda favorece la infiltración, la capacidad de retención del agua por mayores tenores de materia orgánica. Después hay que mirar las cuestiones en microcuenca, mesocuenca y macrocuenca, y ahí es donde entran a tallar los distintos niveles de gobierno. Yo creo que tenemos que ser generosos, no podemos pensar en salvarnos nosotros solos y que los vecinos se hundan. Es un problema bien complejo que hay que atacarlo con todos los actores sentados a la mesa. Sin duda el sistema productivo argentino tiene liderazgo mundial en lo que tiene que ver con producción sustentable. Somos los más eficientes en el uso del agua, somos los que menos combustibles fósiles utilizamos por unidad de superficie. Tenemos muchísimo para avanzar, necesitamos herramientas, por eso hablaba yo al principio del tema de propiedad intelectual, el tema de seguir estimulando la biotecnología y dar señales que vamos por el camino adecuado al respecto. Sin duda tenemos liderazgo mundial. Llegamos al final de este Pampero. Mañana, 6:30 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.